Con el objetivo de brindar herramientas desde temprana edad para que las carreteras tengan conductores y peatones más responsables, avanza la remodelación del parque vial aquí en Pérez Zeledón. El proyecto estaría finalizado en su fase constructiva antes que termine este 2023. Ya viendo las fases conclusivas de lo que es el parquecito infantil, que ha sido una inversión muy importante y que esperamos ya tenerlo funcional el otro año, entonces esto requiere una coordinación entre las áreas de comunicación, la empresa privada, que requerimos que nos apoye con algunos insumos y ya ver cómo está quedando la demarcación y demás, ¿verdad? Ya el proyecto está terminado, si Dios quiere, la otra semana. Lo que nos faltaría es un tema de demarcación y cosas mínimas, detalles, que por un tema de que como se termina el asfaltado, tenemos que dar 2 semanas para colocar la demarcación, pero estaríamos listos para principios del próximo año ya tenerlo funcional. La directora ejecutiva del COSEBI cataloga que este parque vial se colocará como el mejor del país. Por la estructura que tiene. Y además, bueno, ahora lo importante es decirle a la gente, el parquecito es para la gente, ¿verdad? El éxito para que el parque sea el mejor del país es porque lo utilicemos. Entonces esperamos tenerlo acondicionado y lograr articular que la gente pueda venir, que los estudiantes lo puedan usar y que de verdad sea un centro de capacitación para facilitar esta conciencia de la movilidad segura que a veces nos hace falta, ¿verdad? Entonces, ya ahora siempre las cosas se pueden mejorar. Nosotros vamos a hacer la obra inicial y vamos a empezar a trabajar con la empresa privada, inversiones para poner infraestructura y demás que logre apropiar a la ciudadanía del parque. La movilización en bicicleta sería uno de los pilares para lo que se aplique este parque vial. Los técnicos nuestros son bien enfáticos en decir que cuando usted le enseña sobre movilidad a los chicos, debería quitarles de la mente la motorización, porque ellos no están hechos para manejar ni motos ni carros. Sin embargo, por lo llamativo y la adrenalina, solemos incurrir en ese error y darles go-kart y darles motos, pero en realidad los chicos deben aprender a ser ciclistas y peatones, porque esa es, ¿verdad?, en la edad en la que están, lo que tienen que aprender. Entonces, lo que vamos a tener son bicicletas para que los chicos aprendan su rol como debe ser, como ciclistas, como peatones. Posteriormente, cuando ellos alcancen edades maduras, ya les tocará capacitarse como motociclistas, como conductores de automóvil y demás. Pero en esta etapa, los chicos deben aprender a ser peatones y ciclistas. Dicho sea de paso que hay muchos adultos que ni siquiera saben hacerlo, ¿verdad? Entonces, es una capacitación importante. Este parque de seguridad vial está contiguo a la Delegación del Tránsito en Villa Ligia, aquí en Pérez Zeledón.